Don Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal todo? Pues bien, pues la verdad, yo creo que te conté que me marché a vivir a la sierra, ¿no? Sí, ¿no? Sí, te lo conté, sí. Sí, te has ido a vivir fuera de Madrid y lo que no sé es qué tal te va por ahí, ¿te va bien? Pues la verdad es que sí, fue casualidades de la vida, me vine aquí a vivir a finales de febrero del año pasado. Pues metido en la naturaleza fue cuando nos encerraron y cuando empezó todo el follón este de la pandemia y demás. Y bueno, pues ciertamente el estar en la naturaleza, el tener un terreno al que salir, poder respirar aire puro durante todo el tiempo, estando confinado como yo estoy habitualmente, porque yo llevo toda mi vida encerrado trabajando en casa, ¿no? Con lo cual, pues bueno, estoy acostumbrado un poco a la vida que tú conoces también de escritor, bueno, de la parte de investigación. Hay muchas cosas que hacer, pero cuando te pones a escribir estás encerrado y nos afecta menos el hecho de tener que estar encerrados, entre comillas, nos afecta menos, ¿no? Sí, Porque la la verdad. verdad es que el primer confinamiento a mí no me afectó absolutamente nada aquellos primeros 2 o 3 meses, porque hacía la vida más o menos de siempre, incluso Sí. podía salir al supermercado, a la farmacia o al estanco, entonces tampoco lo eché mucho de menos. En cambio, el segundo confinamiento, aquel que empezó después del verano, ese ya me empezó a agobiar. Tuve una sensación de agobio que sí, que me ha durado prácticamente hasta el verano, es decir, que he llevado mucho peor el segundo que el primero. Y eso que en el segundo sí, estaba escribiendo novela y estaba trabajando, y en el primero me lo dediqué a la televisión, a leer y a ver partidos de fútbol. O sea que tampoco, bueno, partidos de fútbol no, bueno, había, pero en fin, a ver lo Sí, a que ver la hubiera, ¿no? tele, lo que fuera, sí, bueno. Lo que fuera. Pero es verdad que el primero, probablemente por la naturaleza que tenemos tú y yo de trabajar tanto en casa, no me afectó, puedo decir que nada. Incluso me resultaba curioso, era como una experiencia literaria nueva que me servía como aprendizaje. Y sin embargo, el segundo, ya digo, se me ha hecho extremadamente largo y todavía se me sigue haciendo largo porque aún el otro día estuve en el teatro y eso de estirarse de 1 hora y media, 2 horas con la mascarilla y pues, en el autobús, tener que ponerte, no sé qué, bueno, son cosas Sí, que todavía no me acostumbro. Pero bueno. no. Esto nos pasa a todos los españoles, o sea, o a todos los ciudadanos del mundo, o sea, que no vamos a quejarnos demasiado. Efectivamente, o sea, a mí me pasó algo parecido en el primero. En realidad, agradecí la suerte que había tenido de que coincidiera la mudanza con esto. Evidentemente, me preocupé, como todos nos hemos tenido que nos preocupamos al principio de todo lo que estaba pasando. Pues mucha información, mucho telediario, mucho, pues eso, mucho leer periódicos, mucho pues intentar saber qué era lo que estaba pasando. Pero a nivel personal, a nivel del encierro, pues me pasaba lo mismo que a ti, me pareció curioso. Yo en realidad podía salir igual, irme al pueblo, al supermercado, a comprar cosas, volver a casa y la posibilidad de salir al jardín o de estar en el campo, pues bueno, pues me lo tomé como algo bueno. El segundo ya fue distinto, ya todo se ha alargado demasiado, ya todo es más Fue eso. Pero mucho bueno, más, sí, creo que fue tampoco. mucho más curioso, al menos a mí me pareció mucho más curioso el fenómeno de la Gran Nevada, de la famosa Filomena, Ay, por ejemplo. esos días efectivamente ya no es que estuvieses confinado en casa, es que estabas encerrado y en esta calle, en mi calle, había 1 metro de nieve, es decir, es que no podías salir ni siquiera al supermercado porque ya no estaba abierto, es decir, Yo. aquellos 3 días. Ya no es que resultaran curiosos, es que además eran un poco el primer día muy bonito. A Sí, partir sí, del sí. segundo era absolutamente Sí, agobiante sí, sí, sí. y era un era, ese sí que era un encarcelamiento sin culpa, ¿eh? Me tuve que pegar una paliza. De encontrar una pala para hacer un caminito desde la puerta de casa hasta la puerta de la calle, que me tuve que pegar una paliza para poder salir alucinante. Y me pegué un susto.
medio adormilado en el sofá con la tele puesta de fondo y sin hacerle caso, y de repente escucho brum, ostras, me levanté corriendo porque pensé que se había caído el techo, se me había hundido la pared de la casa, yo qué sé, que se había caído algo, y era toda la nieve que se había acumulado en el tejado, que de repente se cayó a la parte de delante de la casa, del porche, ¿no? Pero con un estruendo alucinante. Y luego todos los días tenía que salir a quitar los carámbanos y tal que se habían quedado en el tejado, porque digo, si salgo a la calle y se me cae uno en la espalda, me mata, me atraviesa. Había unos carámbanos de 50 centímetros, ¿no? Que la verdad es que lo de Filomena fue fantástico. Yo grabé un montón de cosas, hice fotos por aquí, por el pueblo, por el campo, por las calles del pueblo, cómo se acumulaba la nieve y demás. Y eso que hay en Madrid nevó más, porque como la tormenta entró por el sur, en Madrid cayó mucha más nieve que aquí en la sierra, ¿no? Fue, la verdad es que sí, que eso fue alucinante. No, bueno, no recuerdo nada parecido. La verdad es que una nevada como esa, en toda mi vida, he visto nevar en Madrid, ha habido días en que era divertido porque había un palmo de nieve y que incluso hasta la gente hacía muñequitos de nieve. No, pero es que aquello no fue una simple nevada, aquello fue como una especie de inundación de nieve que cubrió la ciudad prácticamente un metro. Eso en Madrid, yo no sé si ha pasado alguna vez en la historia, yo no lo recuerdo, o sea, ni siquiera recuerdo haberlo leído. No, realmente tremendo, sí. Tú tienes más años que yo en Madrid. Yo llegué a Madrid en el 73 y recuerdo alguna nevada en el colegio y algo así, pero algo como esto no lo recuerdo. Sí. No, hice fotos, tengo un reportaje muy bonito de fotos que cuando vivía por la zona de Prosperidad, que se nevó todo el parque y los abetos y los pinos que había por ahí. No recuerdo el año, debía ser 2010, 2011, una cosa así. Pero vamos, ni punto de comparación, no había caído tanta nieve, yo no había visto tanta nieve. Y la gente que vi, mi hermano que vive por Arturo Soria y la gente que vivía en el Pinar de San Martín, y además me mandaban vídeos y fotos de lo que había por allí y les llegaba la nieve, metían el pie hasta la cintura, era una barbaridad. Aquello fue espectacular. Pues mira, de hecho sí que quería hablar contigo de, pues que yo creo que no, que fue una casualidad de la vida que nos puso delante al uno del otro, porque nos conocimos porque yo te hice una entrevista para una revista online, que bueno, que aquel proyecto desgraciadamente no salió bien al final, pero encontramos una conexión muy rápidamente. Yo me acuerdo mucho de las fotografías que tenías de Berlanga en el pasillo, y de algún comentario que hicimos al respecto, porque yo a Luis también lo conocí, ¿no? Evidentemente no éramos amigos ni tan estrechamente como tú, pero sí que es verdad que lo conocía. Y eso nos dio pie a que bueno, encontrásemos un montón de cosas que teníamos en común y bueno, casi nos hicimos amigos ese día de la entrevista. Fue una cosa... No, yo creo que es verdad. La gente conecta sin saber por qué en un momento, supongo que es eso que llaman la química. Sí. Y que da igual que se produzca entre hombre y mujer o entre dos hombres o entre dos mujeres. Y efectivamente, de aquella entrevista surgió una amistad que me alegra mucho que siga perdurando y efectivamente tenemos puntos en común y sobre todo los dos nos dedicamos a la creación, algo que también une mucho, y en dos ámbitos diferentes, aunque en realidad nos limitamos a contar cosas, ¿no? O sea, desde la cámara o desde el bolígrafo, pues nuestra labor en la vida es contar cosas, contárselas a los demás y pretender que nos entiendan en nuestras respectivas locuras. Pero bueno, es que si no vivimos en locura seríamos incapaces de construir nada novedoso, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. De hecho, mi planteamiento al respecto de contar cosas es el contrario al tuyo. O sea, yo busco cómo contar lo que quiero contar con las menores palabras posibles, que es justo lo contrario a lo tuyo. Pero al final el mensaje es el que queda, ¿no? Yo muchas veces lo digo, si la fotografía la tienes que explicar, es como explicar un chiste. Si lo tienes que explicar, es que es malo. No hay tu tía, ¿no? Y
escribir me gusta y de hecho estoy en una fase de escritura ahora mismo que creo que es muy interesante. Yo creé hace muchos años un blog de cine en el que bueno, me interesó más contar lo que yo sentía al ver una película, al ver una serie o un documental, más que la parte técnica, que si hay que hacer algún comentario lo cuento. Pero en el blog de cine lo que trato de expresar es lo que me ha hecho sentir o cómo me ha hecho pensar o lo que me ha transmitido la película en cuestión, ¿no? Eso es. Y en el de fotografía, pues estoy también poniendo temas de documentales, estoy abriendo una nueva línea de artículos con documentales relacionados con el mundo de la fotografía. O sea, que estoy en una fase, yo escribir, he escrito toda mi vida y me encanta leer a gente inteligente como tú, de producto hay literatura, hay muchísima, pero encontrar literatura que realmente te llene no es tan sencillo, ¿no? Recuerdo el día de la presentación de tu libro de Madrid, que ahora te preguntaré algunas cosas, que fue muy divertido porque me decías que la gente te estaba mandando mensajes de que ya se lo había leído, ¿no? El libro es un señor libro de un montón de cientos de páginas. Y tú me dijiste, dice, pero joder, si este libro no es un libro para leérselo del tirón, es un libro que es más de consulta y tal, ¿no? La gente está loca por leer y tal. Digo, pues afortunadamente existimos un grupo de gente pequeñito que estamos locos por leer y que nos encanta que nos cuenten cosas. Y bueno, precisamente sobre eso quería yo preguntarte. Pues tú llevas prácticamente toda la vida en Madrid, ¿no? Sí, sí. Yo soy madrileño, he vivido toda la vida en Madrid, sí. Claro. Que no sé, que me contaras un poco cómo ha ido evolucionando la ciudad, cómo. Y yo ya te digo, yo llegué en el 73, tengo recuerdos de la señora que venía a casa de mis padres a ayudar a limpiar, que ella vivía al otro lado de lo que luego fue la M30. Vivía por la zona de Arturo Soria, que era como una especie de pueblo donde allí ella tenía, sus padres tenían huertos y tal, ¿no? Y aquello era como que estaba muy lejos. Yo vivía en el Parque de las Avenidas y aquella zona del otro lado de lo que luego fue la M30 estaba muy lejos. Entonces, es un poco saber cómo la ciudad crece, cómo la ciudad evoluciona, porque tú sí que lo cuentas en la novela de manera histórica, y sí que me gustaría saber tu opinión al respecto de cómo ha ido evolucionando Madrid de ser un pueblecito medieval a ser una capital como la que es, ¿no? Y tan cosmopolita y tan abierta. Bueno, lo que pasa es que, claro, explicarlo es demasiado extenso, demasiado largo para intentar resumirlo, pero sí. Vamos a hacer un esfuerzo de concreción y decir que Madrid efectivamente empezó siendo una aldea. A lo largo de la historia, sucesivas oleadas de gente venida sobre todo de las provincias para instalarse en la corte, que era Madrid, ha hecho que esta ciudad fuera creciendo. Y lo que yo conozco, claro, que son los últimos 60 años de mi vida, lo que yo puedo recordar de la infancia es una ciudad todavía triste, todavía casi en blanco y negro. Estamos hablando de los años finales de los 50 y los años 60. Era una ciudad que se estaba desarrollando porque había venido la última oleada de gente, que es todos los que vinieron a sustituir a los encarcelados, a los exiliados, a los que en la guerra civil tuvieron que salir de esta ciudad. Pues hubo que llenar la administración, los ministerios, las oficinas de gente de fuera, porque aquí se instaló toda la administración y por tanto llegaron miles y miles de funcionarios, la mayoría de los cuales los de la generación anterior habían sido expedientados o expulsados de sus puestos. En los años 60, sí recuerdo, pues los primeros coches, los 600, los 1500, los SEAT, que entonces todavía los autobuses de dos pisos, curiosamente, como los autobuses londinenses, los autobuses de dos pisos, todavía cogí el tranvía, es decir, todavía conocí algún tranvía. Qué suerte. Madrid acababa en lo que ahora es la M30,
O sea, lo que es la almendra de Madrid acababa en la M30. Sí. De hecho, la M30, que era el arroyo de Abroñigal, era un sitio donde nosotros jugábamos al fútbol. Es decir, aquello era un terreno baldío donde yo con 10, 12 años, 14 años, pues por allí jugábamos al fútbol, la chavalada. Ajá. Vivía al lado, yo vivía en la calle de Alcalá, al lado de la Plaza de Toros. Entonces aquello me pillaba al lado y era un sitio donde jugábamos, Claro. entre lo que es ahora la M30 o en el Parque de Vaperón, que estaba en la Plaza de Manuel Becerra. O sea, Sí. nuestros dos sitios en toda lo que es la primera adolescencia, donde jugábamos. A partir de los años 70, que es cuando ya ingreso a la universidad, ya empieza a ser un Madrid, para mí, un Madrid mucho más efervescente, mucho más bullicioso. El hecho, claro, ser universitario ya te permite que tu grupo de amigos sean también aquellos que nos íbamos de parranda por la calle Princesa, o que nos íbamos los sábados salíamos, nos íbamos a discotecas, todas esas cosas. Y luego ya los 80, sí, Madrid produjo una auténtica revolución, Esa sí no que la solamente viví yo cultural, sino intensamente. toda una revolución urbana. Yo creo que el ayuntamiento de los años 80 se preocupó de que ya los barrios de Madrid tuvieran alcantarillado, tuvieran asfaltado, tuvieran aceras en condiciones, que ya no fuera cruzar el puente Vinateros, o como se llamara aquello, para Moratalaz y más allá, que todo, a partir de ahí todo era barro y todo eran edificios cochambrosos. Bueno, pues se Claro. fueron construyendo nuevas edificaciones, y entre los 80 y los 90, pues Madrid se ha ido expandiendo a una velocidad de vértigo. Las líneas del metro, como sabe todo el mundo, Es verdad. han sido fundamentales en esta expansión. Y al final, yo creo que a partir de los 90, cuando Madrid empieza a perder un poco de efervescencia cultural, porque se pierden todas aquellas festividades relacionadas con el teatro, con la danza, con la música, los conciertos, los festivales internacionales de todo tipo. Bueno, pues yo creo que en los años 2000 Madrid se estanca un poco. Los problemas de tráfico, los problemas de recogida de basuras, los problemas de excesiva aglomeración de gente hace que muchos barrios sean incómodos y otros estén demasiado alejados, con lo cual Madrid vuelve a ser un poco lo que era en el siglo XVII, es decir, los madriles, o en el siglo XVIII. Es decir, yo creo que ya los madrileños, cada uno vivimos en nuestros barrios. Cuando salimos lejos de casa, lo que nos vamos es al centro. Entonces, la Gran Vía y alrededores es donde se produce la gran concentración de gente, sobre todo los fines de semana, Es verdad. o el Parque del Retiro también, que es otro de los epicentros que congregan a más madrileños. Pero por lo demás, la gente vive en sus barrios, la gente de Vallecas vive en Vallecas, la gente de Arturo Soria, de San Blas, viven en su barrio, la gente de Chamberí en el mismo. Y la de San Martín o Moncloa también. Entonces, Eso es, la fíjate que es una evolución de de la las ciudad cosas. ha sido una evolución muy pausada, claro, muy lenta, pero en mis años de vida, digamos que los últimos 50 años de vida, de los cuales soy consciente de cómo evoluciona la ciudad, sí he visto que ha sido un gran cambio, en algunos aspectos a mejor y en otros muchos seguramente a peor. Sí. Con un añadido, y es que esto no hay quien lo resuelva, es decir, las grandes ciudades no tienen solución. Por mucho que se busque zonas verdes, calles peatonales, coacciones a la hora de circular en coche por determinadas zonas, pero al final, digamos que la vida se superpone a la ley, está por encima de la ley, y por mucho que queramos, yo creo que la ciudad será cada vez más incómoda. Los que os vais a vivir fuera, yo creo que recuperáis un poco la tranquilidad y la serenidad que teníamos en mi infancia y en mi juventud en Madrid. Y Madrid, que es la ciudad de mi vida, la ciudad de mis amores, mi novia, como yo la llamo, pues debo decir que cada vez es una novia más antipática. Si para mí empieza a resultarme incómoda en muchísimos aspectos. Sí. Pero ya no tiene remedio, es como cuando llevas casado 70 años, 80 años y vas a cumplir los 90 años y dices, bueno, ya es que ya, ¿a dónde voy que mejor esté, ¿no? Entonces, al final Madrid, lo que fue un gran amor, ahora se ha convertido en
En una pesadilla. En mi costumbre, no, en mi costumbre, en mi pequeña costumbre, y como tal, pues sigo disfrutándola, pues porque no dejo de amarla, pero ya no es esa pasión juvenil o de la madurez, sino ahora ya es una resignación Claro. producto de que esto es así. Sí, ahora te preguntaré una cosa. Estoy absolutamente de acuerdo y además, según me lo estabas contando, estaba como identificando todos esos procesos que estabas contando de la evolución de la ciudad con el mundo de la cultura, ¿no? Yo quería preguntarte a ver a quién se le ocurrió la brillante idea de quitar los trolebuses, que yo los conocí en Bilbao, pero cuando llegué a Madrid ya no había trolebuses. Estaban los tendidos eléctricos todavía por la calle. Y recuerdo, pues yo llegué y tenía 10 años cuando yo llegué a Madrid. Y recuerdo que en alguna de las excursioncitas que hacíamos, pues igual unos amigos que teníamos en la comunidad de vecinos, nos alejábamos hasta la Avenida de los Toreros y todavía quedaban las vías del tranvía en el suelo. Y bueno, pues ¿a quién se le ocurrió la brillante idea de quitar el trolebús y de quitar el tranvía? El tranvía es fantástico, ya te daré mi opinión de las ciudades, ¿no? Pues también tenemos una cosa en común que es Valencia. Y para mí, Yo creo que Valencia. la brillante idea de la que hablas, no se le ocurrió a nadie, simplemente fue la presión del tráfico del coche De particular coches. lo que hizo que sobraran las vías de los tranvías, que en definitiva no se salían de su carril y por tanto estorbaban al tráfico. Claro. Es algo parecido de lo que pasó con los bulevares. Tú sí recordarás, claro, que Madrid tenía muchísimos bulevares. La calle Velázquez tenía un bulevar en medio, la Sí. calle Serrano, la calle Príncipe de Vergara. Sí, señor. Ahora Sí. solamente queda el bulevar de la calle Juan Bravo. Es decir, todos los demás han desaparecido por eso, porque había que meter coches y coches y Y coches. Es coches y decir, ha coches, sido claro. la dictadura del tráfico. La dictadura del tráfico lo que ha hecho que los grandes beneficios que tenía el Madrid entonces con los bulevares y los tranvías, pues desaparecieran. Claro. Bueno, no sé qué es mejor, si una línea de autobuses de hoy o los tranvías de entonces. Seguramente los autobuses, porque en casi todas las ciudades del mundo han desaparecido los tranvías. Los que quedan son puramente casi turísticos, ¿no? Bueno, pues hay muy pocas ciudades europeas donde todavía se mantenga el tranvía. Y Sí, desde a mí luego me gustó norteamericana, salvo el de San Francisco, creo que Helsinki. ninguna. El de Helsinki sí que me gustó porque lo siguen manteniendo. Helsinki es una ciudad que con muchísimas calles muy anchas Sí. y tiene más tranvías que autobuses, por lo que yo pude ver, ¿no? Había más movimiento de tranvía que de autobuses. Sí, no me acordaba, es verdad. Helsinki sí, y alguno más, pero o sea, Lisboa me parece que todavía tiene algún tranvía, creo Sí, recordar. es verdad, Pero sí. vamos, en general, o sea, tú vas a Sí, han París, ido vas a Roma desapareciendo, y no ves ningún tranvía, ¿no? igual que quitaron el Scalestri, que era uno de mis sitios favoritos de Madrid. Cada vez que pasaba con mi padre por irnos hacia el sur, de excursión a Toledo o algo así, pasar por el Scalestri era como un acontecimiento, ¿no? Me encantaba aquella cosa. Pero era Lo muy que, feo, ¿eh? Era sí, muy feo, hay que pero reconocer. era como una alucinante el subir, bajar, pasar Ya, por los ya. niveles que tenía y tal, me parecía no sé, una chulada, ¿no? El pasarlo por allí. Lo que sí que quería decirte es que con el tema de las ciudades, ya, afortunadamente yo he tenido la grandísima suerte de viajar por todo el mundo y he conocido ciudades realmente desastrosas en cuanto a lo grandes que son, ¿no? Por ejemplo, Sao Paulo o México, o México DC, pues son ciudades caóticas. En Sao Paulo, por ejemplo, pues no ha habido un plan urbanístico nunca en la vida, cada uno ha construido como le ha dado la gana. Fíjate hasta qué punto llega a Sao Paulo que la gente, los propios brasileños, cuando los que viven fuera, que tienen que cruzar la ciudad para ir del sur al norte o del norte al sur, contratan a un taxi para que los guíe por la ciudad, porque es un caos tan grande que no se puede pasar la ciudad. Yo siempre he pensado. Te lo digo porque la conexión que nosotros tenemos también con Valencia, yo soy valenciano, tú tienes mucha conexión con mi tierra, es que Valencia ya ha superado el límite de lo que yo considero que es lo máximo que puede tener una ciudad, que es 1 millón de personas, como mucho.
que las ciudades no deberían sobrepasar nunca el millón de personas. Si crecen más, habría que hacer una ciudad a unos kilómetros, unos cuantos kilómetros, que las ciudades en realidad mantuviesen esa esencia de conjunto que en el momento en el que se sobrepasa el millón de personas, pasa lo que tú estás diciendo, la ciudad se convierte en un caos. Una de las cosas que más me gustaba a mí de vivir en prosperidad era esa sensación de pueblo que tenía el propio barrio, ¿no? Y es verdad que cuando sales, te vas a Madrid, pues te vas a la zona de Cuzco, de Nuevos Ministerios, o del centro, es como si estuvieses en otro sitio. Es otra historia y tu vida se hace y tú vives con los recursos que tu barrio te ofrece. Los supermercados, las tiendas que haya, los chinos infinitos que hay por todas partes, pero son los de tu barrio. No te vas de excursión al barrio de al lado a comprar cosas a no ser que haya algo muy específico, o sea que estamos absolutamente de acuerdo. Los bares y las terrazas. Sí. Los bares también, son tus bares y tus terrazas, las de tu barrio. Tiene que ser alguno muy concreto que haga que la gente se desplace. Pues mira, yo vi el que tenía justo debajo de casa, que se llama Nanis, pues es un bar, una tasca de tapas y de copas y de vino y tal, pues la gente venía de todo Madrid, pero tiene que ser una cosa muy específica. En mi época era irse a Orense, ¿no? Luego un poco más mayor, pues te ibas a otras discotecas y tal, ¿no? Pero la época no, también, de salir... También iba a la calle Orense. También ibas a Orense. La Fontana creo que se llamaba. Había un montón y estaban allí, había un montón de discotecas y era el sitio de ir a ligar y de salir los fines de semana. Luego pues Orense pues evolucionó a peor y al final pues ha ido cerrando todo, ¿no? También es un poco de eso, sí que quería hablar contigo, porque tú has estado metido en el mundo de la política y de la cultura, pues estuviste con Tierno Galván, que para mí es un referente en el sentido de que yo empecé mis andanzas políticas con el Partido Socialista Popular y a repartir chapas por la calle, esto creo que sí que te lo conté en alguna ocasión, y bueno, tú estuviste con él, y sí que me gustaría... pues que hablásemos un poco de cómo, porque lo que has contado de la evolución de Madrid, yo la veo también como dentro de la evolución de la cultura, pues la movida de los 80, donde, que me imagino que tú la viviste muy intensamente también, cómo ha ido cambiando tanto la cultura como la política como la sociedad a lo largo de todos estos años, ¿no? Porque en mi caso, pues fíjate, a lo tonto, son 40 años ya aquí en Madrid, ¿no? Más de 40 años, yo llevo en el 73, pues son más de 40 años. Entonces, sí que hay una parte que bueno, que la ves, no sé, un poco como el tema de las redes sociales, que dices, vale, sí, parece que como que nos conectamos más, pero en realidad estamos más solos, ¿no? Pues la evolución de la ciudad, la evolución de la cultura, la política... la sociedad en sí misma, pues sí que me gustaría conocer tu opinión, porque bueno, también tengo esa sensación. Sí, es un proceso también, y además es muy claro, es un proceso que no tiene ningún secreto. Madrid salía en el año 79, que fueron las primeras elecciones municipales democráticas, salía del franquismo, es decir, ya se había aprobado la Constitución, ya había tiempo nuevo, y había que crear un ayuntamientos también democráticos y nuevos. Madrid tuvo la fortuna, para mí, desde mi punto de vista, tuvo la fortuna de encontrar en Enrique Tierno Galván un alcalde que sí creía en que una de las fundamentaciones que daban consistencia a una ciudad era el aspecto cultural, y él trató simplemente de modernizar a los madrileños en el sentido de que sin perder su curiosidad, sí perdieran su capacidad de escándalo. Es decir, que no se escandalizaran por nada de lo que se estaba viendo en el mundo en los últimos 50 años y que aquí no había llegado porque había sido censurado y, sin embargo, el madrileño tenía que conocerlo y que eso le resultara algo curioso y, por tanto, digno de ser conocido, pero sin escandalizarse. Es decir, no era necesario escandalizarse por ver las cosas que entonces traían el Festival de Otoño, el Festival Internacional de Teatro,
los distintos acontecimientos mundiales de carácter cultural que en aquellos años, unida a la efervescencia de la gente que tomó las calles, que se sintió libre para pasar las noches en las terrazas de la Castellana o de otro sitio, es decir, con una libertad como no se conocía hasta entonces, hacía que todos los las compañías, los grupos, los cantantes, los grupos musicales del mundo quisieran poner Madrid como uno de los puntos de sus giras mundiales. De tal manera que yo recuerdo, porque aquello lo viví en primera persona, además dirigiendo uno de los organismos municipales emblemáticos de la cultura madrileña, que era el Centro Cultural de la Villa, y por tanto el Aula de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues organizar los carnavales, las fiestas San Isidro, los veranos de la villa, los festivales de otoño, las fiestas de Navidad. Es decir, era un continuum a lo largo del año donde iban apareciendo por la ciudad todos aquellos personajes mundiales, desde los Rollins hasta Leonard Cohen. Todas las compañías de teatro que venían incluso en su idioma original a representar al Rey Lear de Shakespeare en sueco. Y solamente por ver esas grandes compañías merecía la pena ir al teatro. Es decir, Tierno apoyó la cultura para que las instituciones madrileñas, tanto el ayuntamiento como la comunidad, pero sobre todo el ayuntamiento, apostaran por aquella forma de ilustrar al ciudadano madrileño, y luego a la vez no desatendió en ningún momento que sus concejales encargados de obras públicas, de urbanismo, de vivienda, de hacienda, pues se preocuparan por los Pau de Vallecas para que a la gente darle edificios en condiciones, arreglar la ciudad para que estéticamente quedara hermosa a la vista de los miles y miles y miles de visitantes que tenía en aquel momento, y que la efervescencia de esa cultura hiciera que Madrid fuera declarada Capital Europea de la Cultura, que luego se celebró en el 92, pero en realidad la designación fue en el año 86, en vida de Tierno, y que en aquel momento pues se concedió a Madrid la Capital Europea de la Cultura, y Madrid apostó muy firmemente porque se celebraron los Juegos Olímpicos también en Barcelona en el 92. De tal manera que entre los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla y la Capitalidad Cultural de Madrid, realmente España se convirtió en un país de moda. Y fue, por tanto, una transición rápida, fugaz, en la que se involucraron todos los ciudadanos, y que en Madrid, la ciudad de Madrid se le dio la vuelta con un calcetín. Ten en cuenta que en el año 79, cuando Tierno llega al ayuntamiento, no hay ningún centro cultural. Cuando Tierno muere, hay un centro cultural por distrito. Sí. Es decir, hay una apuesta firme para que los vecinos muy cerca de su casa tuvieran un centro cultural donde poder exponer sus cuadros, donde poder hacer sus obras de teatro, donde asistir a conferencias, a mesas redondas, donde se celebraran seminarios de todo tipo y donde hubiera posibilidades de participar en la cultura como sujeto activo, no como sujeto pasivo que se limita a ver, sino como sujeto activo, es decir, que fuese capaz también de crear. Bueno, pues esto es en aquello en lo que en su aspecto más extremo se constituyó como la movida madrileña. En su extremo me refiero porque hubo gente joven que llevó esa cultura hasta los límites de las vanguardias más trascendentes de Estados Unidos, de Inglaterra o de Alemania. Entonces, claro, hubo de todo. Hubo de exceso de drogas, hasta exceso de alcohol, hasta exceso de sexo, o hasta exceso de... Bueno, de sexo, perdona, nunca suficiente. No. Nunca hay exceso. Pero, en fin, excesos de todo tipo, y algunos de ellos, desgraciadamente, pues lo pagaron con la propia vida, porque también apareció el drama del SIDA. Fue un momento en el que apareció una enfermedad que nadie conocía lo que era y, sin embargo, se llevó por delante a mucha gente. Bueno, pues hubo una mezcla de todo. Pero lo que queda de aquella movida, de aquella efervescencia cultural, sobre todo, es la capacidad de
de mantener los madrileños la curiosidad por la cultura y sobre todo no tenerle miedo a cualquier cosa nueva que llegase. Es decir, la capacidad de escándalo se perdió por completo. Eso, que agradecérselo a Dios, ¿no? Y sí, y yo ya te digo, participé de aquello porque no solamente institucionalmente dirigía un centro cultural, sino porque además me pasaba las noches en la calle. Es decir, yo vivía la noche y vivía el día. Es decir, yo creo que no dormíamos. Yo creo que no, me pasé 5 años sin dormir o durmiendo solamente la siesta. Yo la y época poco. De los 80 la pasé como tú dices. Lo que quiero entender de lo que estás diciendo es que aquella historia realmente fue la que provocó la explosión cultural, la explosión creativa que hubo en la España de los 80. Más que llegar a la creatividad de fuera, es que en realidad lo que tú estás contando provocó esa explosión de creatividad que hubo, que hubo en Madrid, en España, por la cantidad de grupos que salieron, la cantidad de nuevas tendencias artísticas, de nueva pintura, de nueva literatura, el punk rock y todo ese tipo de la canción protesta, todo ese tipo de historias surgieron, yo creo que provocadas por todo lo que estás contando, ¿no? Yo pensaba sí, que era como efecto imitación también a lo que estábamos conociendo de fuera, que decíamos, bueno, si esto se hace fuera, ¿por qué no lo vamos a hacer aquí? Ajá. Entonces también es verdad que se generó un gran movimiento. La gran pregunta que nos hacemos a veces, y yo a veces me la he hecho también, es ¿qué queda de aquello? Es decir, realmente si uno dice, uno se para a pensar, ¿qué queda de aquello? Pues miras en cine, miras en teatro, miras en pintura, miras en literatura, te das cuenta de que como todo movimiento, o todo movimiento explosivo, porque aquel fue un movimiento explosivo, no todo vale. Es decir, hubo tanto que la mayor parte de ello se podía desechar, y de eso se desechó. Creo que queda algo muy importante, que es la música de los 80, es una música que ya se ha convertido en clásica, y que ya es un clásico, es decir, todos conocemos las canciones de los 80 y las tarareamos cuando las oímos. Seamos de la generación que seamos, creo que ha quedado un poco de cine, sobre todo quizá Almodóvar como el máximo exponente, y luego ha quedado de tendencias pictóricas pocas, porque yo creo que la generación inmediatamente anterior, los Genovés, los Canogar, estaban ya componiendo un movimiento pictórico muy interesante, y por tanto no se añadió gran cosa, pues, salvo bueno, pues, quizá pues, la fotografía de Ucalele o la tuya o la de Alberto García Lix y pocas más. Y en literatura, sin embargo, yo no creo que en los 80 se creara ninguna literatura que vaya a trascender. Y la literatura que va a quedar, si queda algo de literatura del siglo XX española, yo creo que será una literatura al margen de lo que fue el movimiento de la movida. Yo creo que los Cela o los Muñoz Molina o los Luis Landero, que probablemente es algo que quedará, no creo que tengan que ver directamente con la movida, sino con una creación marginal o aparte de la movida madrileña. Sí, yo me metí en el tema del videoarte por aquella época también, pero terminé la mili, creo recordar que en el 83, 84, por ahí, 85, estuve en la universidad y bueno, pues me eché mi primera novia y realmente como mi vocación frustrada siempre fueron las bellas artes, pues bueno, eso yo creo que lo llevas dentro, ¿no? Y no hay ninguna. Entonces la tecnología, el mundo de la tecnología, me hice teleco, mi novia estaba en informática, me gustó más la informática que las telecomunicaciones, y encontré en el mundo audiovisual pues la posibilidad de enseñarle al mundo lo que me pasaba por la cabeza, ¿no? Empecé con el videoarte, que de alguna manera es algo muy minimalista. Sí. La fotografía es más reconfortante en cuanto a reconocimiento. El videoarte también, aunque es el círculo de reconocimiento, es más pequeño, pero pues bueno, pues ese minimalismo y esa forma de expresar pues muchas veces cosas que no se pueden explicar con palabras, que son imágenes más abstractas y demás. Es que bueno, que coincidimos también coincidimos en lo que estás contando. ¿Y en qué estás ahora?
En una novela, en una novela y en búsqueda de alguna cosa para entretenerme, porque la novela no me ocupa todo el día, me ocupa solamente 3 o 4 horas al día. Ah. Y el resto, pues la verdad es que no encuentro grandes entretenimientos en esta ciudad, porque de cine hay poco que me interese, de teatro estoy yendo, pero tampoco me entusiasma todo lo que veo. Y por tanto estoy buscando experiencias nuevas y bueno, la constante búsqueda de la novedad, para que al final la vida no se convierta en una rutina. Eso es. Y en eso estoy un poco. O sea que me encantan los fotógrafos como tú, porque siempre tenéis algo nuevo que fotografiar y una emoción nueva que os encontráis a la vuelta de la esquina. Los escritores nos encerramos en un solo trabajo, en una novela, y bueno, trabajamos en ella, pero fuera de ahí. O estás todo el día pensando en ella, o si no, lo mejor es buscarse otro entretenimiento. Sí, Yo estoy pero en eso, en la búsqueda de otras cosas, y además también en el intento de reencontrarme con lo que se llama la vida social. Una vida ajá. social que he perdido y que yo he tenido a lo largo de mi vida de manera muy intensa. Yo he sido un hombre de amigos, necesito estar con mis amigos, necesito compartir. Y soy un hombre también que me he pasado toda la vida muy cerca del universo femenino y también necesito la proximidad de la mujer en mi vida, porque aprendo mucho más de ellas que de vosotros, que lo sepas. O sea, yo he aprendido siempre mucho más de mis amigas que de mis amigos. Yo Y sin también. embargo, pues en un año hemos perdido el contacto con muchísima gente, nos Correcto. hemos quedado con los esenciales, con muy poquita gente. Pero quiero de nuevo también expandirme y abrirme a nuevos, Y además, nuevos como que nos grupos, han a ido conocer guiando a lo nueva largo gente. de este último año y medio, a que como que el contacto personal es malo y no, o sea, a mí me pasa exactamente lo mismo que a ti. Yo me siento mucho más cómodo con mujeres que con hombres, aprendo mucho más de ellas que de nosotros y echo mucho de menos la compañía. Y de hecho ya no digo nunca que no, aunque tenga muchas cosas que hacer, no digo nunca que no a ninguna propuesta de quedar con alguien. Si oye, que me apetece ir a comer contigo, sí, que me apetece que vayamos al cine, sí, que me apetece que salgamos a dar una vuelta, sí, ya no digo que no. Ya no dejo escapar ninguna oportunidad de poder estar con alguien. Sí, creo que es lo peor que nos ha pasado en este año y medio, que hemos estado tan encerrados y tan aislados que quizás nos hayamos mal acostumbrado, incluso puede que a mucha gente le haya dado pereza volver a la normalidad y ahora que tenemos que empezar a volver a la normalidad, tenemos también que empezar a recuperar el afecto y la gente con la que nos relacionamos. Claro. Va a ser difícil, va a ser difícil. Además de porque algunos amigos han quedado en el camino, desgraciadamente, también porque gente a la que veías poco, pero que, bueno, cuando la veías era muy grato verla, resulta ahora, pues ya que has estado un año sin comunicarte. Entonces, ahora retomar esa comunicación tampoco es tan sencillo, ¿no? No, ni Bueno, mucho pues menos. es un esfuerzo que yo personalmente quiero hacer y quiero volver a besar. Además de a mi mujer, también quiero poder ver a mis amigas y darles dos besos y un abrazo y ahora parece como que tampoco te puedes acercar porque estamos todos contagiados de una lepra estúpida y Yo absurda si te que soy queremos sincero acabar y con ella. ahora que no nos escucha a nadie, yo no he dejado de abrazarme y de besarme porque creo que el contacto personal es el mejor antídoto para todo. Sí, pues yo Yo sí he dejado de hacerlo, sí. no. Desgraciadamente lo he dejado de hacer. Y bueno, pues es algo que habrá que recuperar poco a poco. Ahora, eso sí, lo que se ha convertido en algo muy difícil es conocer a gente nueva, acercarte a gente nueva porque la gente no. No, no quiere contacto, o sea, se ha perdido mucho esa Sí. historia. Bueno, por terminar, por no hacer esto muy largo, yo creo que la última vez que estuvimos hablando, y ahora que has dicho lo de buscar nuevas experiencias y demás, en lo que estás ahora, me contaste que tú también estabas haciendo fotografías y que te habías metido en hacer experimentos fotográficos también con amigas y con tu mujer y no sé qué. Sí, pero lo dejé de hacer enseguida. Lo Lo dejaste de dejé de hacer hacer porque enseguida. me di cuenta de que aquello no era lo mío. No Ya. era.
Para ser fotógrafo hay que saber mirar de una determinada manera y me di cuenta de que yo no sabía, no tenía esa mirada. Entonces, bueno, pues hice algún experimento efectivamente de hacer fotos, pero incluso en la calle intenté hacer a personas que estaban solas en un banco mirando el móvil, hacerles una foto desde lejos para un poco, me parecía que era la demostración de la soledad actual que hablábamos antes, ¿no? De que uno está con el móvil y cree que está acompañado, pero en realidad está solo en un banco con un artilugio en las manos. Y bueno, pues ahí que me hacen las fotos, apenas dije, bueno, esto no tiene mucho sentido. O total, que ahí tengo la cámara que habrá que cargarla, debe estar la batería descargada. Y a lo mejor algún día vuelvo a la calle a hacer alguna foto, pero en principio no. Eso lo dejo a los verdaderos profesionales, a Bueno, los que eso. sabéis de esto. Y yo disfruto viendo tus fotos, las que vas colgando por ahí, las que puedo ir viendo. Me Muchas sigue gracias. pareciendo que haces Muchas unas gracias. fotos Yo estupendas. disfruto de leerte muchísimo. Hay que reconocer que tienes una forma de contar las cosas que me gusta muchísimo. Disfruto. Te metes en el libro y lo vives, ¿no? Que Bueno, pues es la diferencia que tiene el cine. Con la literatura, ¿no? La literatura eres tú el que te montas la película. El escritor te da las pistas, pero eres tú el que se monta la película en tu cabeza. Y cada lector lee su novela, es verdad. me Cada gusta lector más, me lee una gusta novela más eso. diferente. Bueno, pues la próxima vez, nada, hacemos la merendola en persona, ¿eh? Cuando, Y si nos vienes por tomamos. Madrid, encantado. Sí, Y sí. ya hablaremos tú y yo, porque a lo mejor te voy a hacer una visita a tu pueblo, a tu casa. No sé dónde estás, pero bueno, ya me lo dirás. Y a lo mejor un fin de semana me animo y le comento a mi mujer para coger el coche y acercarnos Claro que a sí, comer hacemos contigo. una paella y pasamos el día juntos, claro que sí, me encantará, Estupendo. me encantará. Muy bien. Bueno, pues un beso grande, un montón, Un me alegro abrazo un montón de fuerte. hablar contigo. Igualmente, gracias.